Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Para el mundo entero, esto es Más de una Milla, su tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio y miércoles 24 de agosto del año 2022. Son las 6 y 11 de la tarde. Gracias a todas las personas que siempre están conectadas a Bonita Radio. Estuvimos laborando con Carmen Anita Acevedo en Qué Palo en Noticias. Algunos bloopers, pero se hizo el programa, se fue para el aire, se hizo completo y toda la información, análisis e imágenes importantes que Carmen Anita Acevedo Betancourt les trajo estuvieron ahí. Así que si no cogió el programa en vivo a las 5, no se ocupe, porque recuerden que en todas nuestras plataformas están accesibles eventualmente para que todos y todas los puedan disfrutar y puedan compartir. Les recuerdo que lo más que a mí no, que a nosotros nos ayuda es que usted comparta nuestro contenido. Que vaya ahora un momentito, le dé a compartir ahí o dice share, le da ahí compartir y envíe eso para adelante, porque cae en los ojos de alguien más que entonces descubre a Bonita Radio y se da cuenta y cae en tiempo y dice, aquí hay proyecto periodístico de verdad. Así es que vamos a darle un break. Así que dele share ahí que estamos activados. Por ahí está todo el mundo. María Rodríguez Caroa, como siempre, Papo Donet, Rafael Torres, Sonienic Gómez. Todo el mundo por ahí conectado con Bonita Radio en su tiempo de deportes. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Esencialmente baloncesto nuevamente. Mañana los 12 magníficos regresan a la cancha a enfrentar al equipo de Brasil. ¿Quiénes son el equipo que vamos a enfrentar mañana? Se los decimos aquí también. Vamos a comentar sobre el malestar que existe sobre las ausencias del equipo que va a estar jugando mañana. Ayer hablé de eso largo y tendido, pero ahí están las reacciones, todavía se están dando el día de hoy y hay que atenderlo. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino, que ayer fue el sorteo de novatas y de jugadoras no reservadas. Vamos a decir los nombres y los equipos que escogieron en las primeras dos rondas de novatas. Y hubo una selección bien interesante de una jugadora que no es reservada, que voy a explicar todo eso después. Y hubo una selección de uno de los equipos y uno de los dueños que es sumamente interesante. Y tenemos que dar el recuento histórico de por qué es interesante y cómo podemos interpretar esa selección. Así es que no se mueva nadie. También vamos a hablar del béisbol. Les vamos a presentar al equipo U15 que va para el Mundial desde este viernes. Del tolete de ese futuro de Puerto Rico en el béisbol, que estamos ya hablando tanto del Clásico Mundial que va a ser el próximo marzo, que hablamos tanto de los boricuas en las Grandes Ligas, que hablamos y hablamos, que de hecho vamos a mencionar hoy. Disculpe, había una serie de subway o de tren urbano subterráneo, ¿verdad? En Nueva York, un equipo de Queens contra un equipo del Bronx. ¿Y qué pasó? Decimos al final, pero me río porque es que... Ay, así es que también hablaremos de eso de las Grandes Ligas. Así es que no se vaya nadie, quédese ahí con nosotros que vamos para adelante con su tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio. Así es que, sin más preámbulo, vamos a la información. Vamos a empezar con este anuncio que dio el Baloncesto Superior Nacional el día de hoy, el apoderado del año.
José Cheo Rivera de los Atléticos de San Germán. Si usted cree que hay otro dueño o dueña, bueno, dueños son todos realmente, en el BCN que merecía este galardón por encima de Cheo Rivera, que hable ahora o calle para siempre. No hay, no existe un dueño con una temporada tan extraordinaria y un rebote de una temporada a otra tan extraordinaria como José Cheo Rivera. José Cheo Rivera le han achacado varias cosas esta temporada, todas buenas, todas positivas. De tomar un equipo de San Germán que llevaba pagado 5 o 6 años con una administración pasada que no parecía dar pie con bola o que no le importaba, y agarró el equipo y dijo, en San Germán tiene que haber un equipo competitivo. Eso es lo primero que dijo. Tiene que haber un equipo competitivo. Hizo los cambios que le pareció que tenía que hacer. Se trajo a Eddie Casiano, que había salido de los Piratas Quebradillas, y devolvió a Eddie, o a uno de los nenes, como le decían, junto a Nelson Quiñones, a Eddie le decían el nene, a los dos le decían los nenes. Se trajo a Eddie Casiano a dirigir ese equipo que retomaba el camino de la competencia. Fíjense, no estamos hablando aquí exclusivamente de que Cheo Rivera agarró un equipo y dijo, vamos a ganar. No, vamos con calma, esto es un proyecto, y desde el inicio eso fue lo que los Atléticos de San Germán le dejaron saber al pueblo, a los fanáticos. Vamos para adelante, tenemos expectativas, mejores expectativas que el año pasado. Vamos a construir un equipo a 2 o 3 años, 3 o 4 años, y vamos a ser competitivos. Que el año pasado, yo me acuerdo que yo dije varias veces que San Germán no debía haber tenido un equipo como el que tuvo el año pasado. Y gracias a la gestión y a la presión que los fanáticos de San Germán ponen allá, pues Cheo Rivera tomó las riendas del equipo y empezó a hacer los movimientos que tenía que hacer. Y ahí está. Finalmente escogieron al apoderado del año. María Rodríguez Caloca dice, ¿por qué ese premio lo dieron hoy y no en el juego final de San Germán frente a su gente? Esa es buena pregunta. Esa es excelente pregunta, Mariel. Pero, de hecho, estamos a miércoles hoy, creo que hace 2 semanas Eddie estaba cuestionando que él no, pues, que él entendía sino el que no haya sido escogido dirigente del año, pero que no había manera que pudieran escoger a otro apoderado que no fuera el señor Cheo Rivera. Yo creo que la liga, independientemente del tiempo que tomaron en hacer el anuncio, Cheo Rivera era innegable como apoderado del año. No solamente configuró un equipo técnico de primera con Eddie Casiano y Manolo Cintrón, no solamente conformaron un equipo competitivo y trajeron y ficharon a los jugadores que mejor le convenía al equipo para ese proyecto de crecimiento o de reestructuración. Recordemos que el primer año de reestructuración ese era este. No solamente le devolvió al municipio de San Germán un equipo que tiene tanta historia y le devolvió la grandeza que ese equipo representa, sino que devolvió la fiebre del baloncesto allá a la cuna, a San Germán. Y vimos todos los fanáticos de todos los equipos, disfrutamos de ver a San Germán prendido, la Arkelio Torres llena de capacidad, la fogosidad y la pasión que esos fanáticos brindan a los juegos, los pudimos palpar, los pudimos sentir, todos los que fueron a la cancha, todos los que lo vieron a través de la televisión, todos los que lo pudieron ver a través de las redes sociales. San Germán sin duda alguna fue el equipo del año, porque lo fue por esas razones, además de haber llegado tan lejos como puede llegar un equipo en un torneo, a la final. Se quedaron cortos en ganar el campeonato, pero llegaron a la final eliminando equipos como los Cangrejeros de Santurce, que nadie le daba oportunidad, y a los Capitanes de Arecibo, que eso sí que nadie lo veía venir. Y ahí está, Cheo Rivera, seleccionado el apoderado del año en el baloncesto superior nacional. Así es que excelente, felicidades a él y felicidades a los Atléticos de San Germán y a todos sus fanaticadas. Hay Atléticos para rato y ahí está Cheo Rivera, que dio cátedra, me parece a mí, de cómo es conformar un equipo
y reestructurarlo y llevarlo a la tierra prometida. Aunque nadie veía venir a ese equipo estando en las finales, y ahí está, nos dieron un gran espectáculo. Papo Donel dice: los boricuas en las grandes ligas, yo creo que juega con Atlanta y que es mitad boricua, tal vez sabe. No me viene a la mente ahora mismo, perdóname, papo. Bueno, así es que ese es el anuncio del BCN. Cheo Rivera es el apoderado del año. Me parece a mí que es una noticia importante, porque todo el mundo o mucha gente estaba en la expectativa de quién iba a nombrar apoderado del año. Y esas mismas personas, por lo menos con las que yo he hablado, y yo no veía otro dueño apoderado de equipo que tuviera mejor resumen en el 2022 que Cheo Rivera para ser el apoderado. Bueno, vamos entonces a seguir hablando del baloncesto y hablemos de los 12 magníficos. Perdón. Ahí están los 12 magníficos, aunque en esa foto hay algunos que no van a estar en uniforme. Ayer estuvimos hablando de eso. Y yo quiero retomar por un momento ese tema, porque las reacciones han sido de disgusto, de malestar, de que hayan estas ausencias y que se hayan dado en el poco tiempo con anticipación. Hoy la Selección Nacional de Puerto Rico dijo que habían dejado atrás lo de la ausencia y estaban enfocados al juego de mañana y del lunes. No hay otra opción que hacer eso. Pero esto es una situación que el equipo como tal, el equipo que está conformado ahora, no debería estar enfocado en eso, ciertamente, porque tienen estos compromisos. Esos son los que van para allá: Javier Mojica, ayer lo dije, pero lo voy a repetir, George Condit, Chris Ortiz, Ismael Romero, Tima Parker, Justin Reyes, Steven Thompson, Ethan Thompson, Tremont Waters, Jordan Cintrón, Alfonso Plomers y Jader Fernández. Ese es el equipo que va mañana a jugar contra el equipo de Brasil. Dicho sea de paso, este es el equipo de Brasil, los que fueron convocados para este juego de mañana contra Puerto Rico. Ahí tienen a Yago Monteus, tienen a Marcelo Huertas, a Rafael Luz, a Scott Machado, a Gabriel Jau, a Rafael Mineiro, a Lucas Díaz, a Georgino, a Didi Lausada, que juega con los Blazers de la NBA, a Leonardo Mendy, a Lucas Mariano, Augusto Lima y Cristiano Felicio. Ese es el equipo que va a estar jugando mañana contra los boricuas aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Y dicho sea de paso, mañana vamos a estar allá en el Clemente cubriendo el partido. Así que tendremos todas esas imágenes y la acción y las conversaciones que tengamos allá los vamos a tener para ustedes en el programa del viernes. Así que pendiente a las plataformas de Bonita Radio, porque mañana vamos para el juego. Mañana vengo aquí, hago la intervención a las 6 y ¡jum! Para Clemente, que hay que cubrir a la Selección Nacional. Esto pasa consecuentemente con la Federación, dice María Rodríguez Caloca. Es Von Grissom, perdón, madre boricua que conozco bien. Gracias, Papo Donel. Estoy pendiente. Excelente. Ayer perdieron los Bravos. Ganaron los Bravos de Atlanta. Eddie Rosario se fue en blanco ayer. Pero ya está bateando en los 1.80, papo. Ya regresó Eddie Rosario a estar bateando 68 antes de irse a la cirugía del ojo. Y está bateando ya en los 1.80. Pero vamos con las Grandes Ligas al final. Así es que mañana, Puerto Rico contra Brasil en la cuarta ventana de las clasificatorias al Mundial FIBA 2023. Y el lunes viajan a Uruguay, o viajarán a Uruguay en el fin de semana, porque el lunes juegan allá con el país uruguayo en el segundo compromiso de la cuarta ventana. Volviendo al tema de los que fueron convocados y los que no están. Yo ayer les estuve diciendo que es un problema que hay que atender, como dice María Rodríguez Caloca, es un problema consecuente. Hay dos problemas que siempre resucitan cada vez, o siempre se dan, no resucitan porque nunca se han muerto. Son problemas que siempre hay, o siempre se discuten cuando vienen las ventanas o vienen los compromisos de la Selección Nacional, particularmente la Selección Adulta Masculina. Una, que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado siempre, es el tiempo para practicar. Y este año no fue la excepción. Recuerden que la temporada del BCN se acabó el sábado y ya el lunes tenían que reportarse los jugadores y no podían jugar un juego de finales el lunes. Tenían que hacerlo
antes del lunes. Por eso se había estipulado que el séptimo juego, de ser necesario, va a ser el domingo. Siempre hay un conflicto en calendario con la selección nacional y en los torneos nacionales o los torneos de extranjeros. Aquí hay algo que tenemos que dejar bien claro y tenemos que hacer la salvedad. En el caso de países como Estados Unidos, porque mucha gente le encanta mirar allá para hacer la comparación, que yo creo que no es comparable, pero vamos, Estados Unidos tiene un banco de talento en su programa de baloncesto tan y tan extenso que pueden darse el lujo de ir a jugar torneos con equipos conformados con jugadores profesionales que no están activos en los rosters grandes de la liga, que son semiprofesionales que están en otros países, o pueden entonces darse el lujo de llevar jugadores colegiales o que están en esa categoría y conformar equipos B, B más, B menos, como usted quiera llamarlo, C. Tienen hasta equipos D y F. Y ellos pueden hacerlo, igual que programas como Brasil, precisamente, como Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Puerto Rico tenemos un banco de talento que no es tan profundo. Y los jugadores que tienen el material o tienen la materia prima para estar en ese nivel, porque no es nada más por sus destrezas y sus talentos, sino por su experiencia, cuán expuestos han estado para en este tipo de juego, cómo pueden bregar con esa presión basado en esas experiencias que han tenido antes, pues no es tan extenso. Y siempre tenemos el conflicto, o muchas de las veces tenemos el conflicto de tiempo y la cantidad de tiempo, valga redundancia, que el equipo tiene para practicar, para estar juntos, para crear un equipo, un sistema. Eso no es tan fácil. Eso no se puede hacer en dos o tres días. En los 90, que me parece a mí, 80 y 70, el mejor tiempo que pudo haber tenido el equipo nacional de Puerto Rico, particularmente ese equipo del 90 que llegó cuarto en el Mundial, Fico López, Quijote, Piculín, etcétera, usted se daba cuenta y era evidente, es un hecho, que ese equipo no tenía muchísimas variaciones. Podrían entrar o quitar un jugador o uno que otro, pues entraban a Raymond Goss, que si Jimmy Carter, que si Papiro León, que si Edgar León, que si traían a uno, entraban al otro. O sea, pero en esencia el equipo, el núcleo del equipo, se mantenía relativamente igual, con Fico López en la 1, con Quijote jugando en la 3, con Piculín en la 5, con Jerome Mincy en la 4. Entonces ahí venía Edgar León jugando en la 3, ¿me entienden? Había eran consecuentes en el equipo que nos representaba y que estaban activos en esos tiempos. La cosa empieza a cambiar un poco cuando llega el milenio, más o menos ahí. Aún teniendo un equipo que era esencialmente el mismo y que los compromisos veíamos más o menos el mismo equipo, el núcleo del equipo se mantenía ahí. Carlos Arroyo en la 1, Piculín todavía jugaba, Edi Casiano jugando de 2 y la 3, Rolando Rutiner jugando en la 3 y la 4, teníamos a Dani Santiago jugando en la 5, era el mismo equipo. Y vemos que eso ha ido cambiando con el tiempo y ya no es el mismo equipo. Siempre vemos movimientos y equipos con mucha variedad. Y eso, pues podemos verlo de las dos maneras. Pues no están jugando el mismo núcleo de jugadores siempre, y siempre hay cambios. Y para usted mantener un equipo y un sistema, pues es más complicado. Y si lo quiere ver lo positivo, estamos dándole la oportunidad a todo el mundo para que juegue. Pero eso es lo que parece que siempre ocurre. Tiempo y la rotación de jugadores, el turnover de jugadores. En esta ocasión tuvimos un equipo que integraron jugadores importantes, un jugador importante que es José Alvarado, además de esa escuela de jóvenes que viene subiendo y que vienen demostrando que están sumamente capacitados para estar en la selección nacional. Pero el caso de José Alvarado pues ha creado molestia. Y la justificación que Alvarado da de no estar en esta ventana, después que pensábamos todos que iba a estar en la ventana, es que él se reportaba a los prácticas de su equipo de NBA, los Pelicans de Nueva Orleans, y que esa es su prioridad ahora mismo. Pero entonces dice que a la prioridad de él, el compromiso con el equipo es total. Pues no es total.
Lo dije ayer y lo repito hoy. No es total. El compromiso tiene que ser absoluto y no solamente José Alvarado. También tenemos el caso de Gian Clavel y tenemos el caso de Gary Brown. Son jugadores que anunciaron que no iban a estar activos. En el caso de Gian Clavel, habló de su rodilla y la rehabilitación que está teniendo en España sobre ella. Bueno, pero tiene que haber un compromiso absoluto. Y la federación tiene que empezar a tiene que empezar a implementar algunas consecuencias. Bueno, pues si no estás disponible ahora, no vas a poder estarlo por tanto tiempo. Cosa de que hay una consecuencia. Porque Alvarado dice que él no va a jugar ahora, pero para el Mundial, tan pronto clasifique el equipo de Puerto Rico, porque él está confiado que este equipo va a hacer el trabajo para clasificar, pues que para el Mundial el año que viene él sí va a estar activo. Claro, en el Mundial es el showcase de baloncesto más grande del mundo. Ahí es que van todos. Pero ayer yo estaba hablando que en el caso de Alvarado, pues hay unos jugadores de NBA que también van a estar activos, que sí van a estar activos con sus países, y es deja clara cuál es el compromiso real que tiene José Alvarado, que es con los Pelicans, no con la selección. Pero que se decida, como dijo Mario Rodríguez Caloca ayer, le coge el espacio a alguien. Luka Doncic, busque una estrella más grande que Luka Doncic, que no sea Giannis Antetokounmpo, que va a jugar también. Que Nikola Jokic, entre Giannis y Jokic, son los MVP de los últimos años. Todos van a jugar, esos van a jugar, y muchos más van a estar jugando con sus respectivos países en esta ventana, porque no solamente somos nosotros los que vamos a estar jugando en la ventana, en esta ventana también van a jugar. Así es que mañana vamos contra Brasil. Ese es el equipo que va. Déjeme decirle que pónganlo en la nevera y en su calendario. Mañana, los que no puedan ir al Coliseo Roberto Clemente, lo pueden ver por Guapa Deportes, Brasil contra Puerto Rico. También van a transmitir el juego de Panamá y República Dominicana. Y el lunes, Puerto Rico contra Uruguay, a las 7 de la noche por Guapa Deportes también lo pueden ver. Y México contra Brasil a las 10 y media de la noche. Así que hay baloncesto nacional por aquí para abajo. Así que ponlo en la nevera, clase de swing. Hay básquet boricua. Los que no están, no hacen falta. Vamos para adelante con la selección que está ahí activa para mañana contra Brasil. Bueno, vamos a seguir hablando de baloncesto. Yo quiero tocar con ustedes el tema del baloncesto superior nacional femenino. Miren, ayer yo les estaba diciendo que ayer martes a las 7 de la noche comenzaba la selección de novatas, de jugadoras novatas y jugadoras no reservadas en el baloncesto superior nacional femenino. Este año cuenta con 7 equipos. Se añade las Patriotas de Lares al torneo. Están las Patriotas, están las Montañeras de Morovis, las Campeonas Gigantes de Carolina, las Cangrejeras de Santurce, las Bravas de Sidra, las Atenienses de Manatí. Están activas en este torneo que empieza el 8 de octubre, ponlo en la nevera, 8 de octubre arranca el baloncesto superior nacional femenino, así es que escasamente un mes y par de semanas van a estar ahí. Yo también les había dicho ayer que había ya en el mes de julio los equipos hicieron la selección y reservaron las jugadoras, que querían retener. En el caso de las Patriotas de Lares, estas son las jugadoras que ellas reservaron. Lianis Torres, Naomi Hernández, Alicia Cotto, Nicole Díaz y Fabiola Marcial. Las Patriotas de Lares tuvieron la primera selección ayer en el sorteo. Y las Patriotas ayer seleccionaron a Aniris Quintana Ríos en la primera selección de la primera ronda. Es una delantera de 6 pies de estatura. Fue la primera selección ayer en el sorteo. Segunda selección del sorteo ayer lo hizo las Montañeras de Morovis, que ya tenían reservadas a la capitana de Puerto Rico, Pamela Rosado. Tenían a Ashley Torres, Ariel González, Katie Huertas y Stephanie Piñero. Ellas tuvieron la segunda selección del torneo y seleccionaron a Niroshka Pérez Crespo, una armadora de 5 pies 4 pulgadas. Se une a esta alineación del equipo de Morovis. La tercera selección del torneo ayer las tuvieron las capitanas, las campeonas Gigantes de Carolina. Para los que se preguntan por qué
¿Por qué las Gigantes de Carolina, si son campeonas, tenían la tercera selección? Es que ellos habían hecho un cambio por un turno de tercera ronda y ellas obtuvieron, enviaron a Paola Crespo a Moca y recibieron el turno a Paola Crespo con un turno de tercera ronda y entonces obtuvieron el tercer y séptima selección de este sorteo. Por eso es que las Gigantes estaban seleccionando tercera. Bueno, ellas habían reservado a la estelar Tayla Meléndez, a Daneiska Canales, a Roxanne Rodríguez, a Paola Crespo y a Charity Harris. Paola Crespo fue la que cambiaron por este turno que ejercieron ayer. Escogieron a la jugadora Antogoni Sanabria de 5'10, una delantera de 5'10 se une a este equipo de las Gigantes de Carolina, que optaron por buscar altura en su equipo. La cuarta selección fue de nuevo para las debutantes Patriotas de Lares y se la llevó Sheila Osmond, una armadora de 5'5. La quinta selección fue la selección que le correspondía entonces a las Gigantes de Carolina y se llevaron ahí a Giovanna Harrington, otra armadora de 5'7 de estaturas. Las cangrejeras de Santurce que habían reservado a Brianna Jones, a Sofía Roma, a Daisaliza Dinamita Salamán, a Nelis Vargas de Génesis Pagán, seleccionaron en el sexto turno a Isabel Arias, una armadora de 5 pies y 3 pulgadas que se une allá a una robusta alineación de armadoras encabezada por Daisalí Dinamita Salaman. Y la primera ronda terminó con la última selección que habían obtenido por cambio las Gigantes de Carolina. Escogieron a Valeria Verdejo, una delantera de 5 pies y 8 pulgadas. Así es que las Gigantes de Carolina fueron las que, me parece a mí, mejor salieron en este sorteo, al menos en la primera ronda, porque tuvieron 3 turnos, ese cambio que hicieron por Paola Crespo, y obtuvieron 2 turnos más de primera ronda, más el turno que les correspondía, hicieron 3 selecciones en la primera ronda, así que las Gigantes de Carolina armando un equipo campeón nuevamente para la próxima temporada. Yo quería entonces hablar, Iván Hernández dice, hay algo que se llama prioridades. Y si no puede ayudar al equipo nacional a llegar al Mundial, que se quede viéndolo por televisión. Dice Iván Hernández, interesante el comentario. Sin duda alguna, si usted hace un compromiso, ¿verdad? Y se hace disponible, pues que sea por el ciclo completo. O que se estipule de entrada cuándo es que usted puede y cuándo no. Pero dejar enganchado al equipo de última hora siempre va a traer malestar. Y después el comunicado que ofreció, dando la razón, pues a mí me parece que quedó peor, porque está ahí subrayando el hecho que su prioridad es su equipo de NBA. Pero volvemos, hay jugadores que a mí me parecen que hoy son más importantes para sus respectivos equipos que a José Alvarado para los Pelicans, que van a estar activos en esta ventana. No solamente más importante, como es Luka Doncic para Dallas, sino que el riesgo de la inversión de Dallas es muchísimo más alta que la que está haciendo que la de los Pelicans con el equipo, con el jugador José Alvarado. Muchísimo más alta. Si lo ponemos, si Luka Doncic, Dios no lo quiera, se lesiona en esta cuarta ventana, ¿qué equipo perdería más en dinero? El riesgo es altísimo. Bueno, pero aquí, retornando entonces con lo del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Ayer era el sorteo de novatas y de las jugadoras que no fueron reservadas. Por ejemplo, en el equipo, cada equipo reservó a las jugadoras y hubo un grupo de jugadoras que pertenecían a ese equipo que no fueron reservadas y entonces caen en una lista de jugadoras que no fueron reservadas y entonces estaban disponibles para que otros equipos las reservaran. Y yo quiero hablar específicamente del caso de Michelle González. Michelle González, integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico, directora de las categorías juveniles del programa de baloncesto femenino de Puerto Rico y que era integrante el año pasado de las Cangrejeras de Santurce.
Y yo viendo el sorteo de jugadoras, llegó el momento, después de las primeras de las 5 rondas de novatas, llegó el momento de seleccionar esas jugadoras no reservadas. Cada equipo, pues de esa lista de jugadoras que no fueron reservadas, podía escoger jugadoras. Michelle González el año pasado tuvo una situación con el dueño de aquel momento de las explosivas de Boca, el señor Luis Luciano. Y yo quiero recordarles, porque yo creo que nosotros fuimos el único medio que cubrimos esta situación. Michelle González, y esto es de archivo de nosotros, se había querellado contra el dueño del equipo del Baloncesto Superior Nacional, Luis Luciano, sobre comportamiento agresivo en uno de los juegos. Miren, vamos a ir a coger esto para leerlo juntos, para refrescarnos la memoria. El Baloncesto Superior Nacional Femenino, esta es la resolución que la liga dio después de la investigación de aquel evento. El Baloncesto Superior Nacional Femenino, adelante el BCR, recibió querella presentada por la jugadora Michelle González Tavares el día 21 de septiembre vía correo electrónico. En la misma, la querellante realiza sendas alegaciones sobre un incidente que involucra al apoderado del equipo, específicamente la llanera de Toa Baja, dije la explosiva de Moca, pero la llanera de Toa Baja y su señor apoderado Luis Luciano. Hoy en día, las llaneras son las Patriotas de Lares. Realizada la investigación sobre la querella sometida, en la cual se entrevistaron testigos presenciales, se tomaron por ciertas las alegaciones de la querellante y se recibió informe arbitral de los árbitros asignados al partido el día del incidente. El Baloncesto Superior Nacional Femenino, conforme a la facultad, otorga en el artículo 8.16b del Reglamento General, resuelve y ordena lo siguiente. Vamos a ver. El Baloncesto Superior Nacional acusó el recibo de la querella que se identificó el árbitro mencionado. Vamos entonces a ver acá. El director del torneo se reunió personalmente con el querellado y ordenó el no contacto con la jugadora querellante. Esto todo, estoy haciéndoles un recuento histórico de ayer, del año pasado, y este incidente que hubo entre el apoderado de la llanera en aquel momento, hoy Patriotas de Lares, Luis Luciano, y la jugadora Michelle González. Que luego de la entrevista al querellante, observado el informe arbitral sometido, junto a las alegaciones, querellada sometida, ordenamos lo siguiente. Número 1. Se multa al apoderado de la llanera de Toa Baja, el señor Luis Luciano, por la cantidad de $1,000 por infringir el código de conducta del BCNF al utilizar lenguaje no apropiado durante sus funciones como apoderado y en un evento avalado oficial del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Se emite orden de no contacto y alejamiento en contra del señor Luciano, el cual no podrá dirigirse de manera verbal, escrita o a través de tercero a la jugadora querellante. Número 3. Se ordena y prohíbe que el señor Luis Luciano esté presente en partidos en los cuales participe el equipo Cangrejeras de Santurce, equipo actual de la jugadora querellante, de la jugadora cambiar de equipo. Esta ordena aplicará de igual manera el equipo que vaya, y el señor Luciano no podrá personarse algún partido en el que participe la jugadora querellante. Se la percibe a la jugadora querellante que en una próxima ocasión o situación similar haga cualquier reclamo directamente a algún árbitro, oficial de mesa o representante de la liga y evite a toda costa el contacto directo con un apoderado del equipo contrario. Se coloca el señor Luciano, apoderado de las llaneras de Toa Baja, en probatoria por lo que resta de temporada 2021, y se la percibe de ocurrir cualquier otro incidente, se tomaría medidas disciplinarias más severas. Regístrese y notifíquese en San Juan hoy, 1 de octubre del 2021, licenciado Rafael Otero Díaz, director de torneo de Baloncesto Superior Nacional Femenino. Ok, quería traer la resolución para efectos de hacer el recuento histórico y refrescarnos la memoria de qué fue lo que pasó el año pasado. Yo estoy viendo el sorteo de jugadoras y llegó el momento del sorteo de jugadoras no reservadas. Y en el sorteo de jugadoras no reservadas, la primera selección fue Mari Plácido de las Atenienses de Manatí. La segunda fue Glorian Santiago, Montañeras de Morovis. La tercera fue Paulette Addison de las Explosivas de Moca.
Natasha Alekin, que es amiga de este programa, fue seleccionada por las Atenienses de Manatí. Linet Mercado fue a las Bravas de Sidra. Glery Rosa fue a las Cangrejeras de Santurce. Y Sandra García a las Patriotas del Lares. Entonces, la primera selección de la segunda ronda anuncia que los Patriotas del Lares, el equipo del señor Luciano, seleccionaba a Michelle González. Yo me quedé como atónito. Dije, pero las Patriotas no es el equipo de Luis Luciano. Inmediatamente el equipo de narradores de esta transmisión que hicieron a través de las redes sociales, incluido estaba el señor Jan Rodríguez, que es de prensa del Baloncesto Superior Nacional Femenino, con los colegas que tenía, estaban atónitos. De hecho, lo comentaron, nos sorprende esta selección del equipo de las Patriotas del Lares. Ponchan la cámara a la mesa donde estaba el señor Luis Luciano y ahí estaba muerto de risa con otras personas. Si estaba riéndose por lo que había sucedido o porque la selección lo hizo por algún motivo ulterior, nunca lo sabré. Pero me pareció muy interesante que el señor Luis Luciano hubiese escogido a Michelle González, a su equipo de las Patriotas del Lares. Mis fuentes dicen que la liberó después, que no va a ir a las Patriotas del Lares Michelle González. Pero que quede claro que nosotros en Bonita Radio nos acordamos de lo que pasó el año pasado y que sepan que sabemos y que estamos atentos a cuál es el comportamiento que va a asumir el señor Luis Luciano de aquí en adelante en relación a las jugadoras, específicamente a Michelle González. Porque ciertamente nos estuvo bien curioso, y no solamente a mí, a las personas que estaban allí, que verbalizaron los sorprendidos que estaban de que Luis Luciano hubiese escogido a Michelle González para su equipo, después de todo el historial que había ocurrido. Así es que quiero que eso quede para récord. Hoy, 24 de agosto del 2022, para récord queda lo que sucedió el año pasado, lo que sucedió ayer en el sorteo de las jugadoras no reservadas. Que quede claro, interesante esa selección del señor Luis Luciano. Vamos a seguir darle seguimiento a esta situación. No hemos tenido reacciones de parte de ninguna de las partes, pero voy a seguir trabajando con eso porque me parece muy curioso. Me gustaría saber en qué se basó la selección de Michelle González, y si en efecto está o no en el equipo al momento. Vamos a seguir dándole seguimiento a esta situación porque me parece importante y que la liga tome nota de lo que está ocurriendo. ¿Michelle no ha hablado? No, al momento no, pero estaré sumamente pendiente de la situación. Yo quiero dejar esto bien claro y para récord de lo que está pasando. De hecho, el año pasado creo que fui la única persona que estuvo atendiendo esta situación y nos atendieron en la liga, nos atendió Rafael Otero, el director del torneo. Nos envió de hecho esa resolución, así que vamos para adelante, tenemos que tener eso bien claro. Quiero entonces repasar con ustedes qué pasó en la segunda ronda de novatas para que vayan anotando. Una de las cosas que hay que tener bien clara es que tenemos que exponer a las jugadoras que van a estar en la liga. En la segunda ronda, las Patriotas del Lares seleccionaron a Lian López, una armadora de 5'5". Las Montañeras de Morovis, Anaheim Suárez, una armadora también de 5'6". Las Explosivas de Moca seleccionaron a Victoria Mercado, una delantera de 5'7". Las Patriotas también seleccionaron a Suemaf Marrero, una armadora de 5'7". Las Explosivas seleccionaron a Zoraida Cortés, una armadora de 5'5". Las Cangrejeras de Santurce seleccionaron a Kareli Sayas. Y las Gigantes de Carolina a Kailin González, una delantera de 5'7". En la tercera ronda de novatas ayer, las Patriotas seleccionaron a Alexandria Capeles, una delantera de 5'9". A las Montañeras de Morovis seleccionaron a Shalaya Nieves, una delantera de 5'9". Las Explosivas de Moca, una delantera de 5'7", Paola Cruz. Las Patriotas seleccionaron a Yailin Quiñones, una armadora de 5'6". Bravas de Sidra, una armadora de 5'6". Leslie Pérez.
Las montañeras de Morovis, Adimari Rodríguez, una armadora de 5'4". Y finalmente las gigantes de Carolina seleccionaron a una central de 5 pies 11 pulgadas, Danieska Rivera. Así que esperen de las gigantes de Carolina una alineación bastante jugadoras altas. Tienen esa jugadora central novata de 5'11", tienen a una de 5'8", tienen una de 5'7", tienen una de 5'10". Así que las gigantes de Carolina están armando un equipo para ganar, ¿saben? Para revalidar el campeonato que obtuvieron el año pasado. Así que ahí está, para récord, ponlo en la nevera. Bueno, este es el equipo que va para el Mundial Sub-15 allá en México. Vamos a darle zoom para que vean los nombres de los jugadores que van a estar activos en este equipo. Ahí tenemos, ahí está. Tenemos a Alan Martínez, a Ángel Vázquez, a Carlos, a Derex Berríos, a Debel Malavé, a Owen a Navarro, a Dylan Rivera, a Enrico Carrión, a Francis García, a Frank Rodríguez, a Gerard Vega, a Gustavo Meléndez, a Isaac Carrasquillo, a Julio Mar Campos, a Keniel Miranda, a Orlando Cruz, a Pablo Figueroa, a Santiago Ortiz, a Will Soto y Yadiel Pérez. Este es el equipo que va a... que de hecho salieron ayer, si no me equivoco, para allá, para Hermosillo en México, a jugar el Mundial Sub-15. Así es que póngase en la nevera también, que está el equipo Sub-15 allá en el Mundial de Béisbol. Ese es el futuro del béisbol puertorriqueño. De ahí es que vienen los próximos salones de la fama de Cooperstown de Puerto Rico, para que lo sepan. Bueno, último tema. Vamos a hablar del béisbol de Grandes Ligas. Voy a empezar por lo menos doloroso para todos ustedes que anti-yankee y que me pegan los bellones. Voy a empezar por lo menos doloroso para ustedes. San Francisco le ganó a Detroit 3-1. Javier Báez se fue de 4-2 con una carrera anotada. Toronto le ganó a Boston, 9-3. George Springer se fue con un triple y 3 empujadas por el equipo de Toronto. Por el equipo de Boston, Kike Hernández se fue con una empujada, terminó de 4-1, está bateando 2-15 en su retorno, que regresó la semana pasada de una larga recuperación de lesión. Cristian Arroyo dio un doble ayer de 4-1 con una empujada, está bateando 2-84 en causa perdida para Boston. Houston recibió a Minnesota y Carlos Correa recibió una gran ovación en Houston. En su retorno allá en el Parque de los Astros, Correa se fue de 4-1, está bateando 2.69 en la derrota de Minnesota ante Houston. José Miranda de 4-1 con una empujada, está bateando 2.80. Y Emilio Pagán en el montículo por Minnesota lanzó una entrada, ponchó a 1 y permitió un hit. Y el equipo de Miami le ganó al equipo de Oakland 5-3. Bimael Machín se fue de 3-1 en causa perdida por el equipo de Oakland. Entonces, los Yankees de Nueva York ayer le ganaron de nuevo 4-2 a los Mets de Nueva York, barriendo así la serie del Subway, vengando aquella serie anterior. Y la historia de esto no es necesariamente lo que yo creo que a ustedes les duele, que sea que los Yankees ganaron, sino que ese señor que está en pantalla conectó su jonrón número 48. Y para tener la información correcta, estoy aquí ahora visitando la página de Major League Baseball para confirmar exactamente cuántos juegos quedan a los Yankees, por lo menos. A los Yankees les queda 106, 116, 124 juegos. Le quedan como 38 juegos por jugar. Son una temporada de 162 juegos. Tienen marca de 76-48. Así que le quedan como 28 juegos. Que le quedan 28 juegos por jugar. Este señor tiene 48 jonrones. Ayer lo comenté porque ayer dio el gol 47. Ayer lo comenté porque antes de ayer, en el primer juego de la serie, dio su jonrón número 47. Y entonces ayer dio su jonrón número 48. Así que con 38 juegos por jugar, Aaron Judge tiene 48 jonrones. Es bien probable que este año veamos a este jugador llegar y sobrepasar los 60 jonrones en una temporada. Les recuerdo, el club de jugadores
que han estado por encima de los 60 jonrones son Roger Maris, Babe Ruth, Sammy Sosa, Mark Maguire y Barry Bonds. Usted quiere ponerle los asteriscos a esos, a los jugadores que usted quiera, por las razones que usted quiera. Pero esos son los jugadores que han bateado más de 60 jonrones en una temporada. Creo que Alex Rodríguez creo que lleva 58. Pero esos son los jugadores que han estado allá arriba en el club de los 60. Y esa es la historia. Barry Bonds tiene récord con 73 en una temporada. ¿O cuánto fue que hizo? 80, 81 jonrones en una temporada. Mark Maguire, que fue el que rompió el récord de Roger Maris, que estuvo un montón de años. Sammy Sosa, que lo hizo en varias temporadas, batear más de 60. Y se me queda ahora Babe Ruth, que fue el que había conectado 60 jonrones y estuvo hasta que Roger Maris rompió ese récord. Pues ahí está. Así es que pendientes a la historia de este año, que se llama Aaron Judge y su acecho al club exclusivo de los 60 jonrones en una temporada. Más allá de que ustedes saben que yo soy seguidor de los Yankees de Nueva York, que soy fanático y que me disfruto cuando ellos ganan, me disfruto también mucho cuando los boricuas hacen el trabajo, ganan juegos, incluyendo cuando hacen el trabajo para ganarle a los Yankees de Nueva York. Siempre puede amar la sangre que el fanatismo del equipo, pero siempre este tipo de historia, como el que Aaron Judge está escribiendo, atrae mucho la atención, porque llevamos muchos años alejados de ese consecuente acecho a los jonrones. Sabemos todos los asteriscos y las manchas que hay de acusaciones, alegaciones y hechos de utilización de esteroides anabólicos en aquel momento en la liga, y cómo esos jugadores estaban disparando jonrones a diestra y siniestra. Hay una realidad en cuanto a Aaron Judge. Hay varias cosas que hay que observar. Número uno, este señor mide 6'7 y pesa 280 libras. Su fortaleza es natural por el tamaño, por las dimensiones de este señor. Además, está entrenado. Ha desarrollado muchísimo fortaleza en sus piernas y en su cuerpo. Cuando hace contacto con la bola sale lejos y sale rápido. El nuevo Yankee Stadium es dulce para los bateadores, y ciertamente la mitad de los juegos que juega Aaron Judge en una temporada son en el Yankee Stadium, y el Yankee Stadium es ciertamente dulce para los jonroneros. No obstante, ahí está Aaron Judge con sus 48 jonrones de camino a los 60, así que pongan la nevera, que eso puede ser una de las historias que vamos a estar hablando prontamente en el béisbol, no solamente aquí, en todos los medios que cubren el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, yo me voy. Les recuerdo que mañana vamos para el juego de Puerto Rico contra Brasil. Bonita Radio va a estar allí cubriéndolo, consiguiendo imágenes, buscando conversaciones y entrevistas para traerlas a ustedes. Entonces, para acá el viernes, así que ponlo en la nevera. Sin más, me voy. Recuerden que mañana Carmen Genita Acevedo Betancourt regresa a las 11 de la mañana en Esto es lo Último, y amenaza con el programa Estrategias de Comunicación Estratégica, siempre lo digo mal, ahí está, con Brenda Reyes Tomasini a las 5 de la tarde en Que Pablo en Noticias. Así es que me voy, nos vemos entonces mañana. Si Dios quiere, que tengan excelente noche, que descansen, buen provecho los que van a cenar ahora. Un abrazo grande. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.